Bien, tenemos el problema número 17. Dice, señala la suma de los valores que van en los recuadros de las siguientes fracciones equivalentes. Esto está prácticamente resuelto solo. Ya me están diciendo qué tengo que hacer. Profe, ¿será que me puede aceptar por el teléfono? Ya nos están diciendo qué tenemos que hacer acá. 5 por 8, 40. Es lo que tenemos que hacer, nada más colocar los resultados. Ya me están diciendo qué hay. Ya nos están diciendo qué. Y 40 por 2, 80. En el denominador, 3 por 8, 24. Y 24 por 2, 48. Dice, señala la suma de los valores que van en los recuadros. Lo que tenemos que hacer es sumar, pues, ¿sumar qué cosa? 40 más 80 más 24 más 48. 40 más 80, 120. 120 más 24, 144. Y 144 más 48, 192. Ya está. Esa es la respuesta al problema 17. ¿Qué hemos hecho? Nada extraordinario. Todo lo que hemos hecho nos han indicado ahí en el ejercicio. Nada ha sido puesto por nosotros. Nos lo han indicado. Yo lo copié, profesor. Ok. Yo también lo copié, profesor. Ok. Profesor, yo lo copié. Ok, entonces vamos a borrar. Y pasamos al problema 18. Dice, escribe fracciones equivalentes por simplificación. Lo mismo. Prácticamente ya lo resolvieron. Solamente yo tengo que llenar los espacios. 90 entre 2, la mitad de 90, 45. 45 entre 5, 9. Abajo, 50 entre 2, 25. 25 entre 5, 5. Ya está. ¿Y qué me dicen que dé como respuesta? La suma de los denominadores obtenidos. Entonces, lo que tenemos que sumar es 25 más 5 nada más. Y eso será 30. Y ya estará mi respuesta. Mi respuesta es 30. Bien, ya está.
Sí, profesor, ya terminé. Está. Listo, profe. Pasamos ahora al problema 19. Determina la fracción equivalente a 13 quintos si ampliamos por 3 cada término. Determina la fracción equivalente a 13 quintos si ampliamos por 3 a cada uno de los términos. Entonces, la fracción original es 13 quintos. Esa es la fracción original. 13 quintos. Aquí. Esta. Entonces, ahí la vamos a ampliar multiplicando por 3 a cada término. Es el 13 por 3. Y 5 por 3. 13 por 3 es 39. Y 5 por 3 es 15. Entonces tenemos 39 quinceavos. Y vamos y marcamos la respuesta. Ya terminé, profesor. Bien. No falta nadie ya. Borramos. Y vamos a pasarnos al número 20. Número 20 dice, si esta gráfica que vemos acá representa el número mixto, un A enteros, B sobre C, calcular A más B más C. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer acá. Se tenía que rematar la clase cuando se malogra la imagen. No puede haber una clase con este Zoom. Qué lamentable, la verdad. Estaba demasiado bueno esto para ser verdad. Profesor, pero mi mamá estudia sus estudios por MIC. Una aplicación, creo que es como el Zoom, solo que ahí es diferente. No se corta. Creo que va a ser un poco incómodo porque yo nunca lo he hecho. No lo he visto. ¿Por qué no compraste de nuevo la pantalla? ¿Dónde está la profesora? Se ve. Profesor, medio que quiere fallar. Así es. Bueno, vamos a ver en este pedacito si se puede hacer. Aquí tenemos una figura completa. Tenemos dos figuras que están divididas en la misma cantidad de partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta otra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos figuras que se han dividido en 6 partes iguales. Pero una de ellas está pintada completamente. Ese que está pintada completamente representa al entero. Hay una entera. Y en la otra figura
hay pintadas 5 de un total de 6. Ese es el número mixto que me representa la gráfica. Entonces, por ubicación, A es igual a 1, B es igual a 5 y C es igual a 6. Ahora vamos a decir que A más B más C va a ser igual 1 más 6, perdón, 1 más 5, 6 más 6, 12. Ya está, 12. Y vamos y marcamos la alternativa correspondiente. Muy bien. Vamos a borrar entonces. Y hemos terminado la clase el día de hoy. No llevan tarea. Mirar la cámara, por favor. Listo, chicos, nos vemos el día lunes. Cuídense, bonito fin de semana. Chao, profesor. Chao.